En las áreas de la Cooperativa de Producción Agropecuaria Amistad Cubano-Nicaragüense de San Nicolás, labora por más de 30 años Carlos de León Jiménez, un operador de combinadas de tipo KTP-2M, con quien hay que contar cuando se trata de reparaciones técnicas al equipamiento de Zafra. A pesar de las dificultades y el déficit de piezas de repuestos para los equipos, León Jiménez insiste en trabajar de manera eficiente para contribuir al desarrollo económico del país. He sido el encargado de la reparación de las KTP de la APA. La reparación ha sido bastante buena, a pesar de las limitaciones y problemas que se han tenido con los repuestos, pero se ha hecho un trabajo meritorio y pensamos que en esta zafra sea una zafra eficiente. Las KTP fueron las primeras máquinas que tenemos nosotros en Cuba, o sea, en realidad son las cubanas, son las que tenemos que echan para adelante todo. Con el apoyo de la familia y el respaldo de sus compañeros, Carlos logra en cada corte superar el millón de arroba de caña. Aquí en el pelotón todos los compañeros nos llevamos como hermanos. En mi carrera yo he sido vanguardia, he sido primer lugar provincial, he sido primer lugar nacional, he sido operador millonario muchos años. Cuando yo pego la zafra, el reto mío es llegar al millón. Ya después que paso del millón es seguir y seguir y seguir y seguir, hacer todo lo más que pueda. Cuando yo me levanto a las 5 de la mañana, voy contento a trabajar. Aprovechar al máximo la campaña sin renunciar al plan es uno de los objetivos principales de la CPA, contando con obreros como Carlos de León Jiménez, convertido en bimillonario, categoría ganada en reiteradas ocasiones. Desde San Nicolás, Raiza Ortega Herrera, en directo.